Yo exclusivamente, la única reunión a la que he asistido, yo sobre eso no sé si se me preguntó en sede judicial o no, pero solo con relación al Congreso asistí a una reunión, a una cena concretamente aquí en Valencia, en la que, si yo no recuerdo mal, estaba el presidente Costa, presidente Camps, que es la única vez que yo he tenido una conversación, una reunión con él. Yo creo que estaba el presidente Camps, estaba el secretario general, que era Ricardo Costa, estaba la responsable de la jefe de gabinete del presidente, que creo que se llamaba Ana Mitjavila, estaba la jefe de prensa del Partido Popular, Marilar de Andrés, Álvaro Lapuerta, Ángela Cebes y yo. Y creo que Cristóbal Páez vino también, quiero recordar. Y esa es la única conversación en la que yo he participado y de la que tengo conocimiento en cuanto a lo que se habló yo en el sentido de cómo se iban a distribuir los gastos de ese congreso. Y yo recuerdo que en esa conversación quedó claro y perfectamente definido que lo que era el alquiler de las instalaciones de feria, el compromiso lo asumía, el compromiso de pago lo asumía el Partido Popular Regional de Valencia. Efectivamente existen esas comunicaciones cuando no cobra Feria de Valencia, que sí que hace una gestión activa de cobro, se dirige a Cristóbal Pérez en la sede central del partido reclamando el cumplimiento de lo que se había acordado en cuanto a eso. Eso es lo que yo recuerdo básicamente de… Claro.